y festividades. Junto a la malagueña murciana y la parranda, la jota es el baile más típico del folclore murciano. Escucharemos a continuación dos jotas de nuestro folclore, jotas de los anisicos y jota murciana. Junto a la banda de música interpretarán esta obra un grupo de escolares, un grupo de alumnos de tercero a sexto de primaria de los colegios públicos de educación infantil y primaria de Las Pedreras, Los Molinos y Nuestra Señora de la Esperanza, en cuyos centros han preparado esta sección de canto con sus maestros de música, Cristina Trujillo, Julián Andreo y Virginia Trujillo, respectivamente. La sección de danza corre a cargo del grupo juvenil de alumnos de la Asociación Cultural y Folclórica Rondalla de Calasparra, dirigido por su presidenta, Antonia Martínez Llorente. Pues bien, recibamos con un fuerte aplauso a estos tres grupos, banda de música, alumnado de los centros de educación infantil y primaria y grupo juvenil de la Rondalla de Calasparra, que han unido su trabajo y talento para ofrecerles esta bella muestra del folclore de la región de Murcia en las dos obras que seguidamente van a interpretar, Jota de los Anisicos y Jota Murciana, bajo la dirección de don Julián Andreu. Adelante.